Bueno, y el día de hoy yo me encuentro con un gran invitado a nuestro set de Noticias Cable Sur, un gran artista que no es hijo de nuestro departamento, pero que se siente como si lo fuera, y estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Él es Nelson Silva. Nelson, bienvenido a nuestro set. Hola Erika, mi vida, contento de estar acá. Un saludo a toda la teleaudiencia de Cable Sur. Bueno, Nelson, como ya muchos sabemos, te habías ido para tierras vecinas. Cuéntenos exactamente para dónde era que, por dónde era que andabas. Bueno, básicamente es Villavicencio, tierras que son tierras de donde yo nací, donde me crié, mi infancia, pero lógicamente hay que volver a la tierra donde me di a conocer como artista de la música vallenata, y no, acá yo me siento como un hijo adoptado, me siento contento aquí en mi Caquetá. Bueno, entonces cuéntenos en ese largo camino que le espera, ¿cómo le ha ido por allá en esas tierras? ¿Cómo le ha ido? ¿Ha estado tocando puertas en otros departamentos? Cuéntenos esa trayectoria. Bueno, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estamos haciendo una gran labor de posicionamiento con la oficina de prensa Gurrincón en Bogotá, haciendo una gran labor. Me ha ido muy bien entre los medios de comunicación top de Bogotá, y pues eso es lo importante, ¿no? Llegar a esos medios de comunicación mostrándoles quién es Nelson Silva, mostrándoles mi proyecto musical, y lógicamente estando ahí en Villavicencio haciendo pues muchos eventos con la alcaldía, con la gobernación, pero no, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Vuelvo acá a traerles una gran sorpresa. Uy, no, pues yo sé que algo lo trae por acá. Cuéntanos, denos detalles, ¿qué lo trae nuevo a tierras caqueteñas? Bueno, vengo a compartirles y a exaltarles mi felicidad, porque por primera vez hacen una invitación de este talante, y es que me llamaron. Bueno, te voy a comentar, no de una manera como tan formal, sino algo más informal. Yo estaba en Bogotá, estaba en una entrevista en Blue Radio en la noche. Bueno, resulta que pasó así, nuevamente llegué a Villavicencio, y al otro día me puse a revisar mis mensajes en el Instagram y vi que tenía un mensaje de una persona que yo no había seguido. Y me dice: hola hermano, mire, mi nombre es Domenico Barrios, estuve escuchando la entrevista anoche en Blue Radio, creo que tienes muy buen potencial, te busqué en redes sociales, nos encantaría que participaras en el festival Francisco el Hombre. Yo como que, wow, yo claro, me encantaría. Entonces, deme su número, no sé qué. Luego, dos días después, me llamó la encargada de todo esto de las inscripciones, y me comentó. Yo le dije: bueno, corazón, ¿y él quién es? Dijo: no, pues él es el productor, de uno de los productores del Festival Francisco el Hombre. Yo como que, wow, genial. Y ahora me llama borracha en el viaje para decirme que tú aún me amas, y como yo no hay otro man que te pechiche, que te lleva al cielo con el sabor. Bueno, Nelson, pues a nosotros nos alegra mucho saber esa noticia, porque pues prácticamente lo sentimos como hijo de nuestro departamento. Entonces, me imagino que muchos proyectos vienen para este 2017. Uy, claro que sí, muchos. Me encuentro muy contento. Vienen muchos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Vienen un tour por Canadá, muy esperado. Estamos pues a la espera de que salgan las visas para empezar a cuadrar ese tour por Canadá. Los empresarios están muy entusiasmados, les gusta mucho mi proyecto. ¿Quién iba a pensar? Una de las canciones a las que yo no le hice promoción, que se llama El Maniquí, gustó mucho en Canadá, uno de los empresarios, y nos quieren tener allá. Ya todos los muchachos ya tienen los papeles, estamos esperando eso. ¿Qué más te cuento? Viene otra canción muy esperada también, de un gran compositor como lo es Rolando Ochoa, el acordeonero de Martín Elías. Estamos en conversaciones, lógicamente nos vamos a encontrar en Barranquilla para concretar, porque yo quiero que él sea el productor de esa canción. ¿Qué más? Viene una gira promocional por Venezuela, también vienen otras cosas con unos empresarios de Chile. O sea, vienen muchas cosas para Nelson Silva y su pasión vallenata. Estamos muy contentos. Bueno, pues demasiado contentos, me imagino, porque esto ya se va internacionalizando. Un proyecto pues de que empieza muy pequeño, de pronto un día nació la idea, y pues mira, los sueños se cumplen y se van agrandando. Y pues nosotros, como televidentes y como fans de Nelson Silva, recibimos muy bien la noticia. Nelson, bueno, ya para despedirnos, pues un saludito para nuestros fans. Bueno, claro que sí, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia y los seguidores de esta maravillosa medio de comunicación como lo es Cable Sur. Un abrazo, soy Nelson Silva.